¡Ay, ahora ve, Felicio y Gobo! oy hoy romano! ¡Ay, ahora feliz Felicio y Gobo! ¡Urtaca, vaya enrejera! aunque zapatilla! ¡Ay, romano! ¡Que cuando salgo de calle Pasa Fernando, la sal que tiene mi tierra, y la voy pisando. Tiritita, tranz, 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 tranz. Tiritita, tranz, tranz. Tiritita, tranz, tranz. Tiritita, tranz. Ay, tiritita, tranz. Bienvenidos amigos de Expo Flamenco a una nueva entrega. Estamos aquí para mantener una conversación. Eh, ...en este caso con una personalidad de Cádiz pura y dura... ...de esas que van quedando... ...que se conoce la historia de esta triminilaria tierra... ...no sé si sea desde hace 3.000 años... ...pero vamos, casi 2.000... <laughs> ...José Rebujina, que es un nombre propio de, del flamenco... ...del arte, de, de, del arte taurino también, sí, eh, gaditano... Tolera. ...y sobre todo, vale mucho por lo que calla... ...porque claro, ha conocido a tanto, a todos los artistas que ha dado Cádiz en los sí. últimos 60, 70 años, sí. que lógicamente eh, toda la gracia ha pasado por sus manos, por su corazón. Así que gracias por recibirnos porque nos gustaba no, hablar contigo un ratito. Muchas gracias porque me ha tocado, me ha metido el dedo en la llaga en lo que más me, me gusta, que es el mundo del flamenco, que he estado toda mi vida, y en el mundo del toro. Y... Y claro, si fuese una entrevista de otra cosa, de deporte y eso, con todo mi respeto, yo no, no sé ni ni los números de los, que tienen los futbolistas por detrás, que me parece muy bien, pero que no me gusta, pues me gusta lo que me gusta. ¿A ti el toro y el flamenco es la misma vez o te gusta un poco más el toro? Pues es más me más... gusta más el toro, es que he toreado, yo toreo en CAI, pero claro que el toro y el flamenco tienen una unión perfecta, que es que, no, que hasta... Todo es, en la música que le tocan a los toreros, los pasodobles, y cómo se visten las mujeres de guapa y los hombres de guapa, para hay a una toro, igual que si fuese a un festival flamenco, y te viste la gente de gala, como tiene que ser, desde luego. Y José, eh, desde chiquitito, cae, 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 ¿no? Eh, sí, yo, yo he sido de CAI, eh, me he ido fuera de CAI, porque yo he sido maletilla, y entonces, pues en mi época, tenía 15 años, 14, me he ido en los trenes, en las perreras de los trenes. ...a Madrid, de Madrid nos íbamos... ...a la estación del Norte País, no para Salamanca... ...para los 30 he, ...he vivido de maletilla... ...porque no había otro momento... ...y hay Escuela Taurina que me parece maravilloso... ...pero sí. ¿Y cómo era ese Cádiz de tu niñez... Pues, y sobre eh, todo me eh, enfocado en el flamenco? Eh, bueno, había... ...más bocata que... ...por un membrillo dábamos... ...el triple salto mortal... ...porque la verdad que había bocata en Cádiz... ...en aquella aquella, cuando, cuando ya era Chinorri, ...claro, bocata es hambre... ...y... Y entonces pues yo desde chiquitito que quería ser torero también, los dos, con Alonso Núñez Núñez, Capino y José en Cruz, íntimos amigos míos, los dos. Pero el amigo de que yo me hice una foto con el amigo de a mi casa, a muy aquí, muy allí, porque es quería hacer torero, Camarón también, y, y Alonso. Y eh, Camarón lo intentó porque hizo mucho cuña con Curro Romero y, y algún tentadero fue, que por pues, lo visto está grabado y todo. Ese Cádiz de tu infancia eh, daba muchos nombres del arte, del flamenco, y por entonces los carteles de cualquier parte de, de España estaban capitaneados, o por lo menos de las primeras figuras, siempre había uno de Cádiz. Eso sí, cada sí, vez ha sido más... Sí, sí, siempre ha ido a menos. Sí, sí siempre ha habido, eh, por ejemplo, pues, para que te voy a contar, ¿no? si, si esto está en la historia, en Cádiz han salido grandes cantadores, grandes tocadores, grandes bailadores, grandes bailadoras. Y, y con, con el sabor de la saque que da esta tierra, con aje. Cantado, bailado, bailado, ahora ahora tocado, pero con aje. Había con aje. Había un tocado aquí del barrio donde mismo estamos hoy, que se llama el barrio Santa María, esto. Miguel Borrú... que cantaba para cortarse por aquí, las dos. No por aquí, por aquí. ¡Oh, Miguel! Y hace una faceta, pobrecita. ¡Oh, esa faceta que tú haces para cogerte el hombro, Miguel! Y, aquí, Miguel. y entonces. Yo me acuerdo mmm, de tantísimas cosas conmigo. Tenía mucho... El tío del barrio. Miguel Borrú es tío, de, tío del barrio. Y entonces, pues, pasaba Jesús de Santa María en Nazareno por la calle nueva. Entonces, Felipe Campuzano, pues, estaba en todo su argó, ganaba mucho dinero. y Entonces, pues, mmm, compró de todo. Amancia de todo. Puso en la calle nueva un... Una buena megafonía para cantarle esa etapa y el piano de Felipe para tocar. Y había langostinos, cuando yo no sabía, los langostinos, eran por una foto, la verdad que sí. Y entonces pues en la mesa adentro viajamos, había, había de todo. Y ya viene la cruz y viene y me dice Felipe Campuzón, rebujina, ve adentro y tráete un paquete de tabaco que está en el abrigo mío colgado. Y voy yo para... Y estaba en la mesa Miguel Borrúo. <laughs> Poniéndose morado de marisco, pero, y le digo, Miguel, mis carnes, ahí viene Jesús, y me dice, Miguel, Joselito, Jesús lo veo todos los viernes, hijo. Ahora, esto no lo veo yo, porque todos los viernes van los flamencos a ver Jesús a Santa dice, Jesús lo veo todos los viernes, ¿a esto no lo veo yo. Y ¿sabes dónde metía, metía el marisco en la guitarra y, en la, y se daba con la funda. Bueno, señora, hasta mañana. Y tiene una peta de marisco en la guitarra. Y, y, y esa es verdad que esa relación que tenía ahí, esto era de age. todos sabía ahí de que cojeaba cada uno, el ángel, el otro le buscaba por bueno, aquí, ¿no? Muchas gracias, yo no he visto más gracias en los días de mi vida. Yo no he visto más y después, eh, yo estaba con Alfonso de Gaspar, que tenía un chiringuito en la playa, y entonces mmm, me dice Alfonso, recién terminó el servicio militar, yo rebujina, ¿qué va a hacer? Digo yo con el toro y tal, dice, mmm, vete a comer el chiringuito que estamos cuatro meses en la playa, aquí en Total que Estábamos los dos en Siriguez. Y entonces dio por paradier Beni, que venía acá ahí en verano. Porque en Sevilla tú sabías jerar y todo eso. En verano hacen claro. caí y, y por ahí también. Totaque. Y me dio. Y me dice. Tú te tienes que casar con esta. Con una que era amiga de su mujer. Y le digo, yo esta no la conozco de nada. Estás de cae Que es mi mujer hoy. Se llama María. Estás de cae Y digo, bueno, pero lo que tiene que ver. Dice, yo tengo que hablar contigo. Escúchame. Esta está en la fábrica tabaco trabajando. Y tú quieres ser torero. Entonces, de torero con esta mano triunfan y, y me sobran de Los demás, ...cásate con esta y tú sigues con tu ritmo. Que no te va a faltar que ella tiene su paguita. Pero si yo dice, sí, yo soy el padrino. Y nos casamos. Y ahora eh, había en la viña un sitio nuevo, el mesón del agua. Y entonces Felipe llevó el piano, vinieron. Dos autobuses de Sevilla que trajo el Beni de, de Flamenco y de Flamenca. Y se, con las puertas cerradas, dijimos: Ya a la fiesta. Termina la fiesta, a las 4 de la mañana, así, con un amigo mío que fue el que, que tiene un doje que era taxista, para casa Y pasamos por un sitio que se llamaba Isicotel. Y dice: Estaba así de chavalito, y dice: a ser Beni, Para, para, para aquí, para aquí. Y, di, y, y digo: Vení, dice, para aquí. Y le dice a su mujer, y a mi mujer que ya era se van las dos para pa casa y nosotros dentro de media hora estamos allí que tengo que hablar de hombre a hombre porque yo llevo casado muchos años a decirle a mi compadre cómo es el matrimonio tú estás loco y dice no dentro de media hora estamos allí entonces nos vamos digo ¿para qué dice mira las de buñyca y lo sé vamos a coger dos periquitas ahora y le digo ven y dice ni ven ni nada el ven entonces tu compadre sí mi compadre de voz y su mujer sí. entonces a recepción y dice una habitación doble por favor y yo digo yo te está Capuchino perdido. Una sonrisa, hola Titi, hola Titi, una para acá, otra para allá, una para acá, a las 8 de la mañana y ni una. Y le digo, Benny, ¿cómo se puede ser? ¿Cómo, esto? Era, ¿cómo era ese tipo de, de artistas de Cádiz que, que cada uno tenía su sello, pero es verdad que. que Tenían ese punto en común de, de, de la gracia, del aje y sobre todo de, claro, claro, del sello gaditano. Claro. ¿Cómo era? Cuéntame algunos nombres de ese. De eh, esa época. Bueno, mira, pues mira, ya te conté a Miguel Borrugo, que era, que era un hombre que quita sentido. Está tío Pablo, tío de Juan Villar, Gineto, Juan. Esa, ese arte no se puede, ese arte no se puede aguantar. Estaba Erbeni, el, el Chano, Chano es de este barrio también, Chano Lobato. Y, y, y esa cosa, el Beni, el Beni me contaba cosas que yo no he tenido edad para eso, como era mayor, pues estaba con Lola, en Sevilla y estaba con Lola y con uno que había aquí en que era cojito y bailao y gangoso y cantao, que le dicen el cojo peroche que era el hermano de Manolo Vargas y entonces pues, dice salito estoy, estoy en Madrid, con el cojo peroche un día de agua, uh, en la pensión en la calle Victoria. Pero agua, el teléfono de la habitación. Ven y la llama usted Lola Flores. Sí, la, la que está cayendo. Dice, no, la que está cayendo o la versa que esté haciendo en casa. Estoy haciendo una versa como sea por nosotros de allá abajo. Vente para acá. Trae tal cojito. Venga, vale, y se rebujina, salimos. A puerta del sol. Uuuh, ni un taxi. Y el cojito perecito que no podía decir. Antonio, vente para acá como podía. Y uh, venga agua, venga agua, venga agua. Total que se, se bajan unos, unos clientes y nos montamos nosotros. Y se monta el cojo chorreando y yo atrás. Y dice el tacita, bueno, ¿a ¿dónde vamos? Y dice el cojo, ¡hasta que campe! <laughs> <laughs> dice cojo, hasta que campe. La perla. Antonia. Eh, 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 la perla. Mmm, su carácter y su, su cara y su semblante, eh, por lo menos a mí, me causaba un respeto enorme. Tenía. Era gitana verde, color verde. Y, ese, y esa blorería cortita que cantaba Antonia. Yo iba a una venta que pusieron en el puerto Santa María, que tenía la perla allí con su marido. Y, y ese cante cortito de la Perla no se puede aguantar. No se, y, su, y su marido curro la gamba. Y yo estaba allí mucho, iba mucho Curro Romero. Y va, Entonces te vi contar una anécdota de el niño Los Rizos, que era un tocador que estaba en el tablado en Cai, Eugenio Sala, y, y el Cojito Peroche, que trabajaba en el tablado también. Y entonces, a las 7 de la tarde había una sesión de cine, el cine municipal. Y entonces los artistas se levantaban a las 7, como no tienen que ir hasta las 10 allí, y veían su película. Todos los días se marcó una película de indio y de convoy y se barco con él, con Eugenio total que termina la película y están saliendo no sé si tú te acuerdas cada vez que salíamos del cine nos preguntaba qué estaba la cómo está la película está buena y le dice, uno Antonio ¿dónde está la película? y dice no entre... porque era no entre... y dice porque dice los indios son de Madrid que lo conozco yo <laughs> Dice que los indios eran de Madrid que los conocía. <laughs> Entonces, eh, ¿dónde se vivía el flamenco en Cádiz? Porque eh, había Peña, había Tabanco, había Taberna, había locales, había barrios como... Eh, eh, peña, la, la primera que pusieron, pero ya muy, 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 tarde muy ya. mayor, fue la de Enrique el Mellizo, que existe todavía, y la de La Perla, que no estaba donde está vinculada ahora, sino estaba en la calle de Santo Domingo, en el mismo barrio de Santa María. Y entonces, entonces se puso tal de las peñas. Pero había una cosa que se llamaba la privadilla. En la Plaza Gaspar del Pinoncai, que había dos cabezas de toro muy grandes, dice acá, lo que hay. En los sitios flamencos, muchas fotos de caracoles, de, del mellizo. De... Y allí paraba la gente y allí buscaban la vía, iban. Tocado cuatro o cinco... ...estaban allí sentaditos... ...y llegaba el señorito como se desciende antes de turno... ven una copita a todo el mundo... ...y saca la sonanta y, y estaba allí... ...y entonces... ...otra cosa te voy a contar si tú me lo permites... ...está en tu casa... ...estaba... ...una noche de agua... ...y estaba el cojo allí sentado... ...y no había artista ninguno... ...y te sienta el cojo... ...dame café... ...y venga agua, y venga agua, y venga agua... ...y hace así, y llega uno... Uno, un hombre todo lleno de caja o de pintura, sería un albañil un pintor y tal, dice, pues lo que está cayendo hoy, yo, dame una copita de vino que no mal frío que hace. Y se pone el hombre a ver las fotos que habían allí. Que había dos mil fotos. Y entonces se va para un toro la cabeza, de un toro que tenía dice, ¡Qué pedazo de toro! Estos toros lo salen hoy. Dice, con la que está cayendo menos. ...Antonio, con la que está cayendo menos... Eh, ...tú no te dedicaste al cante tampoco... Yo, ...profesionalmente, pero hacia, no, tu, hacia tu... ...sí, yo... Yo no, quis, ...yo no quiero ser artista... ...nunca la quiero hacer artista flamenco... ...porque... ...para mi consciente... ...artista flamenco... ...o eres uno de los cinco o seis mejores que hay... ...o artistilla... ...en el toro me pasaba lo mismo... Hacer tres festivales en el año y todo vivía que. No. Eh, el arte del flamenco hoy está quebrajado, es quebrajadísimo. Es es que hay dos cantes, uno que se llama el cante flamenco y otro que se llama el cante gitano, que no tiene nada que ver uno con el otro. Y para mi modo de pensar y mi modo de escuchar, cantar gitano es una cosa y cantar flamenco es otra, completamente distinto y el, 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 tanto el toque como el cante como el baile han dejado un boquete esos señores que se han ido. Hombre, es que aquí un boquete. en Cádiz, por ejemplo, se han ido muchísimos, hasta tu compadre Juan, Cá, eh, todo, todo, que, casi. Que, que queda aquí, que no, -ca -casi. Cuantos eh, más? En Cádiz lo que queda, hombre, que no se verán enfadados los aficionados, pero en Cádiz que queda cantando por derecho, por derecho, se llama Juan Villar, hay muchos, pero... Es verdad que Cádiz se queda muy huérfano de esos grandes nombres. Muy huérfano que... y del toque zanqueado. Bueno, y, y aquí en el baile, el Mario de Juanita Reina, Caracolillo de Cádiz que se baila o cigarrito, <coughs> eh, el morcillero. Eh, bueno, han habido Conchita Aranda que enseñó que te puso una clase, que enseñó muchas niñas y muchos niños de Cádiz, mucho, Pero en Cádiz de verdad, de verdad lo que queda de, el mundo flamenco que me gusta a mí. Te llamas sí, Juan Piña. Ya, ya que es verdad que hay una, una generación muy buena, porque ah, bueno, son muy buenos artistas, pero es verdad que tú vienes de otra época claro, que es lo claro, que tú has vivido. Tú. Claro, yo he, yo he escuchado a otro... porque te voy a decir una cosa. Eh, Pasó bien un escenario y canta flamenco con un tocado y una guitarra. Eso hay. Hay, hay que rajarse, hay que, hay, que, hay que descuartizarse cantando. Cantar de mentira, la mayoría que canta, cantan de mentira... Y mucha gente dirá, ¿y de mentira qué es? Digo, pues mentira es. Te tiene que errar y te tiene que, que reventar cantando. Eso es no cantar de mentira. Eh, Juan Villa, entonces, que tú estás con él casi todos los días. Ahora mismo me voy para allá. Y, y ya me ha llamado, <laughs> sí. Eh, ¿Cómo.? Porque ya Juan le hemos entrevistado en esta ...en esta serie. Tuvimos una magnífica tertulia y un programa con él magnífico hace ya unos años. Estuvimos en su peña... ¿Cómo son lo, los momentos con Juan? Porque. Eh, los que se pueden contar, lógicamente. ¿Cómo va la gente a verlo? ¿Cómo lo busca gente de fuera? no? ¿Tú que sí, tú? Eh, bueno, en CAI es muy pequeñito y en CAI pues, ya conocen a Juan y sí, sí, entonces sí. estamos en su peñita en la terraza sentados. Adiós Juan, adiós Juan, pero hay mucha gente que viene, ahora que este tiempo ya es bueno, viene mucha gente de Extremadura, viene de Sevilla, viene de Córdoba, de Jaén, de Madrid, de, de todo y, tof y tof. Wow, Y una foto. Wow, Una foto. Wow, Una foto. Y de verdad que no dejan gente de hacerse fotos. Claro, hay, un, hay una clase de, de, de gente que no, no tienen... Eso no pasa para que bajan, ni Sevilla, ni Cádiz, ni Zaluca, ni Jerez, ni, no pasa. Una foto, yo digo, y hay muchos que dicen, pero ellos no lo entienden, inclusive gitanos, ¡guau! ¿eh? Wow, un poquito, ¿no? Que te voy a grabar. Y todo el mundo, encima, quiere Una foto que le calte en la mesa un poquito. Eso sí, ya... sí, esa falta... Hombre, yo reconozco que te lo dicen de corazón, pero eso no se dice por aquí, por Andalucía la baja. Hombre, que si no tiene que estar Juan como una gran... Claro, no, yo, yo veo un torero, un a otro, le dice que pega un moletazo, o veo, o veo que te me dice yo, a Parrilla, o veo a cualquiera, le hago una foto, me dice, tú usted un poquito, hombre, pero la gente lo dicen. Y ya Juan dice muchas veces ya, ahora de hace muy poco tiempo, pero lo tienes harto, me dice Rebuina digo, el que ve, Juan, te voy a decir una cosa, ese famoso es de categoría, ese famoso es lo ¿no? más, como la gente te admira, te quieren llevar volando las las fotos que no hace sé, contigo, pues ahora te va a alterar a partir de hoy lo que va a pasar. ¿Y qué te crees que es? Y lo está haciendo. Hola, usted es Juan Villar, dice, no, se confunde conmigo, se, se, se parece mucho usted para mí, pero yo no soy Juan Villar, le dice a la gente verdad. <laughs> Aunque bueno, Juan, es inconfundible. Y, y es un, una bandera, ¿eh? De, de, del cante del flamenco de, de Cádiz, al fin y al cabo, que por cierto va, va a tener por fin su monumento, que se es ha aceptado, eso parece, o he leído en prensa. Sí, sí. Y, y, y tú con Juan soy de los que vas quedando de esa manera. Todos todos ¿no? Y, y... Y ya eso no se, no se estira, pero nosotros nos dimos que no se estira, sí se estira. Los dos, siempre estamos los dos solitos. Y yo me. me yo hago así. Ah, Juan, escúchame esto. Escúchame, Juan. Y le canto. Y, y canto nada, un poquito de cosas. Y ya está, se dice. Ah, compadre, voy nada, despacito, como tú haces. Y canta todos los días, canta en, en la mesita todos los días. Le canto yo y me cante todos los días, todos los días. No, 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 no. Nada más que nos enteramos los dos, tú sabes ese canto como es, que no, se enteran es que ese, los te, dos, no que nada más. te va a decir nos va a dejar con unas ganas de, de escucharte sí. un poquito. <laughs> no, Pero yo, si tú hicimos si, esto, yo había cantar un poquito un, un, una bulería muy cortita de un, de un amigo mío que era muy amigo mío, muy amigo mío, que se llamaba Alfonso Fernández Moscoso, Alfonso de Gaspar, que ha dejado. Ha dejado como Luis de la Pica, lo comparo mucho como Luis, ha dejado una manera de interpretar la bulería que nadie la puede hacer a más que ellos. Y, 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 la, y la han grandecido la bulería, es más bonita que la bulería que había y sigue siendo maravillosa la otra, pero estos, estos hombres la han dado... Un poquito de sal, se la han ese por encima, <laughs> un poquito de sal a la, cada bulería. Y ahora vi un poquito, muy cortita bolería para ustedes. Pues cuando tú quieras y ya después despedimos. Y dedicada para todos los, los aficionados del mundo del flamenco y del toro. Voy Ay. mirando al mar, la ola hembra besía con el amor que te tengo y era más fuerte el cariño y que la tempestad en el viento. Quisiera hacer para quererte y que fuera Dalila para aborrecerte. Quisiera hacer salsón para quererte y que fuera Dalila pa' aborrecerte. Hey. Un beso pa' España entera. Es momento, no terminemos todavía. <laughs> que te quería agradecer este ratito con, sí, no, con estoy... nosotros. Eh, también nos hemos contado mucho de, de que tú has tenido tu, tu negocio. Sí. Que has vivido muchos momentos muy buenos. Sí, que... yo, sí yo he tenido. Eh, he tenido con el Beni un bar en el paseo marito que se llamaba Las Viga. Y he tenido otro aquí en el barrio de la Viña, que ha estado 30 años. Eso es. Que lo ha dejado. No lo ha dejado a <laughs> La verdad. Pues no pagar. Y sí, que cosa no hay que decir la verdad. Me pues. dice la gente, ¿qué estaba humilado? Digo, sí, no se lo he dicho a todo el mundo. Como decimos aquí, los mismos redondos. Sí. ¿Qué rebobina? Digo, me pusieron los mismos reondos. Estuve 30 años aquí y eso tenía un dueño, como todo tiene un dueño. Y el dueño se murió y el dueño pues, me, me quería muy. Pasaron los herederos, me dijeron, no, remobina, ya está. Ya está tu casa. En la peña Juan Villar. Eh, y que era un punto de encuentro. Muy Buenísimo. Bien. Buenísimo. Hayan hecho muchos vídeos flamencos, muchos. Hay hecho Rencapino, Niños Rencapino, hay Antonio Reyes, hay ese chiquillo este, de Scipiona... Eh, Samuel Serrano. Samuel eh, Serrano, eh, mucha gente. Eh, Jesús Quintero, oído a mí. Y también eh, para acá para Sevilla. Y yo no sé de muchos viajes, para pa menos entrevistas. Y, 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 y para cobrar, sí voy. Pero para cobrar no me llama nadie. Pa, vamos, para cobrar una herencia o lo que sea. Y, y, y dice, dice bueno, pues voy a ir acá y vino y me hizo una entrevista de sus interiores, lo repite muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo, ya para terminar, cómo os tomáis los gaditanos los embustes? Te voy a decir una cosa, de todo lo que he dicho, por lo menos un 70% es mentira. <risa> <risa> pero te digo una cosa, eso me decía el Beni, pero la gente se va contenta, ¿sabes? ¿sí? Porque yo le decía, si me permite tú, tengo, una, tengo una, una anécdota de la Cátedra de flamencología de Jerez que cantó el Beni y su hermano amor presentaba los temas que iba a cantar te lo cuento claro en la primera fila la mujer de amor la mujer del Beni, mi mujer y yo en la primera fila en la cátedra flamencología entonces salía amor buenas noches va a cantar mi hermano Siguirilla. va a cantar la Siguirilla y tal y, cantó, y va a cantar a mi hermano soleá y la soleá de triana hasta la soleá de alcalá hasta la Sole va a cantar a los fandangos y tal y entonces en Cádiz había un autobús de dos pisos de estos antiguos que había, y tiraron una casa en un terreno en la playa y pusieron un chiringuito al autobús. Y estaba aquello así, con la arena todo muy bonito, en verano. Y el beni me llevaba todas las noches conservamos el vaselito, vamos allí, se ponían de casa. Y dice, de esto lo vamos a poner nosotros ricos, pero rico millonarios, me decía el Beni. Y digo, el autobús es rico. Y dice, sí, nos vamos a Valencia, que hoy donde hay más tranvía del mundo averiado. Y qué hace? dice, lo vamos a comprar todo, vamos a sacar por todos los pueblos de la costa un permiso, y una grúa y lleva un chiringuito a la playa, y se lo vendemos a la gente, y nos ponemos millonarios. Todos los días ahí me explicaba lo mismo, y en la cátedra de la flamencología, cantando, dice tu hermano, ahora va a cantar fandango, fandangos naturales, no los fandangos de Huelva, y los fandangos naturales. ¿Y, y qué te que hacer, Hermén? Y se, se levanta y se va y, y me y dice: <coughs> Y el chiringuito, el autobús. Tú y yo los dos nos vamos a poner rico Y el chiringuito, el autobús. Total, que, que dice el fandango? Y yo sé la gente así, en pie, pero en pie de verdad. Y termina chorreando y me dice: ¿Qué, pare? Y digo, el chiringuito lo tuvo en la cátedra dice en la cátedra es donde inventaron los tormentos, no se orienta a nadie, o se orientó a alguien. Y yo le dije, en la cátedra dice en la cátedra y, la cátedra, y donde inventaron. Y cantó pagando el chiringuito sí. al, tubo, al momento. El artista, El eh. artista es genio. Arriba en el escenario, Caracó, el Beni y pocos más, para mi gusto. Bueno, que se nos va el tiempo. Que me alegra un montón de escuchar. Y, y yo de igual. Verte. Y, y cada vez que, que me necesites para cualquier cosa de flamenco con eso, estoy a vuestra disposición. Bueno, si necesitamos un préstamo bancario, te llamamos y. Puedo ir de. Aval. <laughs> de, de, de Aval. Y te, te, nos pondrán igual que el último Aval que yo tengo aquí. En los mismos medios los dos. A ver, salir para afuera los dos. <laughs> Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Viva Pura esencia gaditana. En es rebujina.